bienvenidos. ¿Cómo están? Pásale, ahí hay sillas, papas, todo. Les voy a contar el plan del día de hoy. La idea era que ustedes enviaran videos graciosos a mi Discord y yo reaccionara a ellos. La vez pasada que hicimos esto, creo que me reí una sola vez. Mis moderadores me dijeron, loco, el humor de esta gente nomás no. Entonces, alguien puso en Twitter, Rivers, debido a los acontecimientos de la vez pasada, deberías de hacerlo chupi stream para que te dé risa. Y yo dije, razón, para pistear el miércoles. Pues voy a hacer chupi stream reaccionando. Es por su culpa, güey. Por su pinche culpa de sus videos miados que no dan risa más que a ti y a tu amigo que tienes al lado. Todos pendejos. Por ti, hoy voy a tener que pistear. Es por su bien, güey. Porque si no, vamos a estar aquí así, mira. Espérame, me está marcando. Deme un segundo. Marcan preguntándome que si soy mi hermana. No, no soy. Tampoco les voy a decir su número y qué tal si debe algo o mató a alguien. Podría ser muchas cosas yo en la vida, pero sapo nunca. Sapo nunca, mi vida. No, no sé quién es, no soy yo, chao. Ok, voy a empezar por el principio. Creo que es un video de Ama. Ay, Dios mío, ok. Y vamos a empezar a reaccionar a los videos que ustedes mandaron. Estos no fueron elegidos por mí. Vamos a ver qué tan... Ya, yeah, vamos a empezar. Llama a las autoridades para que actúen en contra de esa persona. A las autoridades para que actúen en contra de esta persona, ya que no es la primera vez que los amenaza con el machete. Yo le digo, mátelo a chingazos y denle en toda su pinche madre para que amanezca muerto el güey. ¿Usted también la amenazó? No, a mí no. No había entendido, ya entendí. No había entendido qué estaba pasando. No está tan malo. Pero esto es como risa XD, no es como risa de verdad, es como risa XD. Es como risa XD. Efectivamente está ayudando el alcohol. Me voy a fundir a esta madre ya. Ten cuidado con el perro, dice. El perro en cuestión. Déjalo, tiene sueño. A ver. Pobrecito. Ahí te das cuenta que tu perro es el pendejo. Es la raza. Échale la culpa a la raza. ¡Tracos! No, es que estos no. El día de hoy no me voy a reír de personas mayores. ¡Tracos! Pues son puta madre. A mí sí me mandan los humanos, les hago un cagadero caliente. Hoy no. Hoy hay que respetar. Hoy vamos a respetar. Nadie. La señora que le habla gritando a su mamá porque casi ya no escucha. No, es que este pendejo. No, güey, este pendejo me da mucha risa. Mamá. Mamá, te estoy hablando. ¿Te hiciste popó? Mamá, ¿te hiciste popó? Yo hoy no me burlo de gente de tercera edad, güey. También no mames, güey. ¿Qué tipo de lorax es este, güey? Pásate de lanza. Pásate de vega, güey. ¿Qué chingados es eso? Parece un cheto, güey, de los torciditos. No te pases de verga. ¡Ya! 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 15 años después. Y para los que hablan francés, 20 ans plus tard. Ya no me da risa, güey. Lo tuve que ver muchas veces en TikTok. No. Bebé, le cortas el pelo a tu perro y ahora parece una rata. Ojete, parece un chihuahua, güey. Morris. Y pone, mi TikTok está roto. Y nos pone este TikTok. Buenas noches. No puedo abrazarte por la distancia, pero sí puedo pedir. Grabó su pantalla el TikTok. O sea, este es el TikTok de este güey. Yes, I'm a simp. Cheese. Ay, no.
Loco, es el mejor For You page que he visto. Me siento tu pinche For You page. Ok, dice, él pensó que lo estaba levantando. O sea, en nuestro contexto. Pero este bebé ya tiene conciencia. O sea, no me voy a reír de los bebés que son bebés que apenas agarran cosas y así. Eso no me voy a reír. Pero estos niños ya piensan. Nadie, las pesadillas de Piqué. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Porque esto es África. Porque esto es África. Ya está lavado, ya está lavado. ¿Qué? Mira, está tan grande. Mira nomás. ¿Qué tiene dolor en la botella? Una mochila. ¿Qué? ¿Qué tiene dolor en la botella? Ajá, ¿qué tiene? Yo. ¡Ay! Acaba el directo. ¡Ay, yo quiero un chongo! Güey, es que imagínate un cabrón así todo el pinche día así. Era increíble. Loco, está increíble. ¡Míralo! ¡Con su pañal! ¿Por qué es no sabe decir que quiere hacer pipí o popó? Que no me dio risa, pero me encantó. 10 de 10. ¡Qué bonito chango! ¿Se parece a Osvaldo? ¿Qué? Oigan, yo compré una de estas. Loco, no jalan. Y yo le puse Fernando de nombre. Todos mis electrodomésticos tienen nombres de personas porque así los ubico mejor. Lo pongo a trabajar, empieza a limpiar abajo y luego me manda, Fernando dejó de trabajar porque se atoró. Fernando, ¿tú eres imbécil? ¿Tú no ves que hay una silla y tiene cuatro patas? ¿Y si te metes vas a atorar? Cuando pienso que todo está bien y pasan cosas de repente. Mi payela favorita. Yo con la de Pío. Un moquito. Un moquito. El diablo, bro. Se fue el moquito. Pero se fue el moquito. Oye, una niña se ríe de mí así, ¿no? ¡Un moquito! Yo tengo que patearte tu madre, pero no quiero. Me casé a tu madre, pero... Platicamos, vimos unas donas. Esquivo. ¿Y ese niño por qué se está aferrando tanto a la vida, güey? ¿Qué sonidos son esos? ¿Aldeanos? ¿Sí, no? Vente para acá, ven. Vente. ¡No! ¡Vente! ¡Espejo! ¡Espejo! Verdad o reto. Verdad. ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa ajustada. A mí todavía me pasó. ¿Qué usaste? ¿No me cambié? Está lo máximo. Yo también lo usé y desde el primer día me sentí bien. ¿Verdad que sí? Lo me cambié. Sabe que eres una niña bien. Su forma. Pone Phyllis, güey. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene Phyllis, güey? Porque lo arrastran ahí. Está súper difícil, güey. Güey, eso está súper difícil, güey. Como agua a presión. Es que subirte está muy difícil. Fauni, vamos a ver. ¿Qué mandó Fauni? ¿Cuál canción sale de tu cabeza? Gracias, Fauni. Gracias. Cagarse este botón, este está pasando toda madre, güey. Bueno, no sé, su hermana, güey. Encontramos una araña en rayos X. Me dijeron que la araña sería inofensiva. Chingas a tu madre, güey. La araña. Güey, esa araña tiene unos huevotes. Fuera de broma, no importa de qué tamaño sea la pinche araña. Si tú la molestas, se va. Esa araña dijo, aquí mando yo, culeros. La desconfiguró. Yo los toboganes de McDonald's buscando a mi madre afuera. El lado misterioso de la isla. Mucho, mucho. A mí me causó mucho problema. Como todos pasamos por lo mismo, güey. O sea, hay muchas cosas de que, ay, yo cuando era chiquito hacía esto. Y luego todo el mundo, yo. Tengo miedo que todos tuvimos la misma pinche infancia. Eso a mí me causa mucho conflicto.
hace ahí, güey? Güey, yo cuando me quedo dormir en casa de mis amigos y no me dan colchas, güey, este soy yo. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. ¡Métete! 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 ¿Por qué no, cabrón? Ay, maldita sea, señor. Bueno, muchísimas gracias por el medio año. Todo bien, aquí, jugando golfito, mira, de chill. Vamos a meterle aquí. No, mames. No mames, Ren. No mames, güey. ¡Tu madre! ¡Qué linda está la mañana! ¡Vengo a saludarte! ¡Me llevo y me hace a felicitarte! ¡Pobre vato, güey! ¡Qué pasión! Así se reproducción en mute. ¿Por qué son tan cagones, güey? Tantas cosas con las que pueden manipular el cuarto. ¡Pinches gatos cagones! Se convirtió en Mozart, cabrón. He ain't gonna hurt you. Bueno, ¿es acaso el pinche morro pendejo? Make her disappear just like poof, then she's gone.